Digimon Ghost es el nuevo anime de Digimon que luego de una época oscura de haber tenido casi toda la franquicia enfocada en rememorar Adventure, esto se siente como algo que ya tocaba. El anime se ambienta en un futuro donde los hologramas son usados para todo y todo es muy colorido, lo cual me recordó un poco a Yu-Gi-Oh! Sexal, solo que los hologramas son vistos normalmente sin usar esas copias mal hechas de rastreador de Dragon Ball. El punto es que hay rumores de un extraño hombre con boca cocida que te pregunta la hora y si no la sabes, pues te quita parte de tu vida hasta volverte un anciano. El protagonista Hiro hace poco perdió a su padre, ya que de él desapareció en un extraño accidente dejando algunas cosas tecnológicas en el lugar de desaparición. Luego se va mostrando poco a poco los demás protagonistas y futuros compañeros de Hiro. Por pura casualidad, el amigo de Hiro le propone ir a la escena del reciente crimen del hombre con boca cocida, el cual había sido en su instituto. Van y el hombre aparece, siendo este un Clock Monk, muy creepy en su diseño la verdad. Le quita su tiempo de vida al amigo y va tras Hiro, pero en eso llega la policía y desaparece. Ya en su cuarto recibe una visita del otro protagonista del anime, Kiyoshiro, el cual tiene una actitud bipolar, ya que antes se mostraba como alguien seguro y presumido, pero al saber lo que ocurrió el amigo de Hiro anda con amuletos en su cuello por si aparece el hombre de la boca cocida. Ya estando más tranquilo, Hiro en su cuarto le empiezan a pasar cosas como ruidos y le caen las DIM Card en su cabeza, recordando que eran similares a los aparatos que aparecieron en la desaparición de su padre. Intenta usar los aparatos a ver qué pasa y oye la voz de su padre que le guía el indicado. Cuando lo hace, su piso parece haber sido llevado al Digimundo, donde un Digimon que nunca he visto le señala a su compañero Gammamon, el cual parece reconocer a Hiro. Acto seguido aparece su padre en forma de holograma y Gammamon parece conocerlo. Este le dice a Hiro que ahora Gammamon será su hermano menor. Cuando todo esto acaba, se nos muestra cómo funciona más o menos la DIM Card y el Vital Brazalet, que será el Digibyte de esta generación, hasta que aparece el Clockmon creepy de antes, que viene a por Hiro, pero Gammamon lo defiende. Llega a su pelea a un patio de juegos cercano donde se enfrenta. Clockmon intenta quitarle su tiempo de vida a Gammamon, pero no funciona y aparte de eso se ve que hay algo oculto en Gammamon. Hiro le lanza algo para distraerlo y Gammamon lo ataca dañando a Clockmon y soltando el tiempo que había robado antes, volviendo a la normalidad a los afectados. Clockmon se retira y tal parece que sí será la mecánica de este anime. Resumen y opinión, me gusta ese tipo de mecánica. Claro, es el típico monstruo de la semana de los 80 y el grupo principal siendo el encargado de acabar con esta amenaza, siendo la amenaza Digimons que llegaron y hacen su propia voluntad. Obviamente esto grita Digimon Savers, pero también del lado macabro y de terror que le han metido, porque no lo vamos a negar. Encima lo han estrenado en octubre. Pues esto me hace recordar más a series como Boogie Pop Phantom. El de eliminar a una criatura fantástica que está haciendo daño a los seres humanos, pero aparte el hecho de que sean confundidos con hologramas, siendo que es un mundo donde se utilizan los hologramas a granel, siendo confundidos con esto hace que el impacto que realizan no sea tomado como algo sobrenatural, sino como un raro atentado y desconcierta en el mundo de este Digimon. Es algo muy ingenioso. Por parte de los protagonistas y los Digimon, pues me parece interesante que sean niños, cada uno tiene su propia personalidad. Hiro siendo el más beta porque es el típico chico autosuficiente, tanto para los estudios como para la vida, aún después de haber perdido a su padre. En cuanto a Ruri, de alguna manera es la típica chica dejada que solo le importa divertirse, y la serie como que nos ha dejado muy en claro que toca el piano. Y Kiyoshiro parece ser el típico personaje en plan Zuneo, que presume de todo con su actitud petulante, pero a la hora de la hora. Con respecto a los Digimon, ya medio preveo sus personalidades, y en cuanto a sus digivoluciones se ven muy bien, aunque con respecto a Gammamon, diría que esas formas en las que puede evolucionar serán cambiando las otras DIM Card que Hiro posee o algo así. Curiosamente, si es que sucede como digo, el que pueda cambiar de forma a una de ataque, velocidad y tanque, me recuerda un poco a Soy's New Century 0, de hecho los colores de Liger 0 coinciden, así que eso. Visualmente no es lo más brutal de la franquicia, ya que admitámoslo, el mejor anime de la franquicia fue Universe en cuanto a su visual. Este está bien, pero se nota que no le han puesto todo el dinero, aunque se ve un poco mejor que 2020 y ojalá que lo siga siendo. Musicalmente todo está perfecto, tiene buenas OST y realmente te ambienta la trama para hacer algo muy simple. Y eso, Digimon Ghost me parece que ha dado un buen paso y ojalá que nos siga sorprendiendo en el futuro.